Miren, vamos a mostrarles imagencitas. A ver si encuentro algo. De hecho, fíjate, estaría chido que te aventaras un diorama así de aztecas jugando ese juego de pelota. Estaría muy chido, ¿eh? Es una muy buena idea. Ahí apúntala en tu blog de notas. Juego de pelota. ¿Qué este teclado no es? Es que tengo dos teclados. A ver, es este. Juego de pelota azteca. Es que yo entro en conflicto por azteca y mayas, pero no eran los aztecas. Y de una vez dejen busco la imagen de la Coatlicue original para que vean cómo es la el monolito original, el que existe. Entras al stream y ves a todos bailando y cubiertos de sangre del ganador de fútbol. Sí, es que así era, y te digo, ese era su premio. De hecho, por eso ellos querían ganar, porque el premio era ser ofrendado a los dioses. Entonces, sí, es algo muy, muy, muy cañón. Es como te decía al principio, o sea, ese rollo de la muerte aquí en México está muy arraigado desde esas épocas. Estoy haciendo un diorama azteca, aún estoy a tiempo de hacer algo con esto. ¡Oh, qué buena onda! Lo veré, te digo, no le he puesto tanta atención por el trabajo, pero sí veré ese dioramita. Estaría muy chido, ¿eh? Ah, miren, aquí encontramos unas imágenes. Déjenles comparto rápido la pantalla. No del sacrificio, nada más del puro juego. Este era el juego, así como en esta imagen. Entonces, haz de cuenta que era una barda, y en este arito, esta pelota, si mal no recuerdo, era de puro cuero, pero así cuero duro. Entonces, con la cadera, no era ni con la mano ni con los pies. El chiste es que con la cadera tenían que anotar, y la forma de anotar era que esta pelota, pues, atravesara el arito, ¿no? Ya de ahí iban sumando los puntos. Y de igual forma, o sea, los que participaban en este juego eran así como que guerreros de élite. En eso consistía el juego. Y está chido porque, de hecho, aquí en México hay varias zonas arqueológicas que siguen estando estos muros, y siguen algunos de estos aros en pie. Miren, por ejemplo, este no sé dónde es, pero en Teotihuacán y no, creo que en una parte del distrito, si mal no recuerdo, hay uno. Pero sí, estos sí los he visto en vivo en algunos de los viajes de la escuela, estos aros. Pero les digo, ya están en zonas arqueológicas, pero siguen en pie algunos. Entonces, por aquí es donde tenía que pasar el balón, la pelota. Y la Coatlicue, la que hemos estado platicando, este es el monolito original, el que encontraron, el que estuvo enterrado muchísimo tiempo. Entonces, mira, si te das cuenta, aquí, a diferencia de la pieza que tengo, sí, ya se ve como una sola cara, ya se ve la... Pues sí, como si fuera una cara de serpiente, pero a la vez siguen siendo dos. Y esta está un poquito más heavy, porque, por ejemplo, aquí, esto que tiene, o sea, tiene manos cercenadas colgando, y aquí tiene corazones. O sea, estos dos son corazones. Igual representa la fertilidad, justo como decía Muter, porque estos son, estas partes son senos. Entonces, haz de cuenta que este es el torso de la mujer, estos son los pechos. Y esta forma en la que son caídos, los aztecas lo representaban para mujeres o deidades que han dado mucha vida, o sea, que han tenido muchos hijos, pues los representaban más caídos. Aunque aquí, pues, obviamente están tapados por estos elementos. Aquí, pues, el rostro, ¿no? De Mictlán, de la muerte. Y estos son serpientes entrelazadas. Igual no recuerdo bien el significado, pero son serpientes. O sea, son puras serpientes. Y en los brazos, igual, si se dan cuenta, es un cuerpo, pero en lugar de cabeza, son estas serpientes, las...